Hola, mis hermosas, bienvenidas nuevamente a mi canal. El día de hoy, como lo pudieron ver en el título o en la portada de este video, les traigo un tutorial de maquillaje de esos que andan en tendencia. La verdad, me gustó muchísimo el resultado. El corte es una técnica muy diferente a lo que estamos acostumbrados a hacer y la verdad que la disfruté muchísimo hacerla y se las comparto a ustedes con mucho cariño. Ya varios de ustedes me han dejado varios maquillajes que andan en tendencia y poco a poco se los iré trayendo aquí al canal. Y comenzamos con este que una de ustedes me lo mandó y la verdad se me hizo súper bonito. Y pues bueno, son técnicas, ideas de maquillajes muy diferentes que a lo mejor no estamos muy acostumbrados a hacerlos, pero ¿por qué no salir de nuestra zona de confort y más que nada practicarlos ahorita que estamos en casita para que ustedes también sepan recrearse ese tipo de maquillajes que la verdad son muy bonitos? Y pues bueno, mis hermosas, espero que les vaya a gustar muchísimo este video. Para no ser tan largo este intro, vamos a comenzar con el tutorial de maquillaje, así que si quieres ver cómo hice este maquillaje paso a paso, te invito a que te quedes ahí y sigas viendo. Ok, vamos a comenzar ahora sí con nuestro párpado. Y ya saben que yo no acostumbro a utilizar mucho los primer de ojos, pero sí siempre utilizo un corrector. Y en esta ocasión voy a estar usando este de la marca de e.l.f. Este me encanta porque tiene una fórmula muy gruesa y aparte de que trabaja muy bien con las sombras, voy a aplicarlo en todo el párpado móvil, que el corrector quede muy bien difuminado. Y también lo voy a llevar sobre la parte externa. No pasa nada si nosotros sacamos el corrector. Ya después lo vamos a estar cubriendo con la base de maquillaje. Se va a perder el corrector. Entonces no tengan pendiente si el corrector se sale. Solamente que esté muy bien difuminado también de la parte externa. Y de igual manera haremos lo mismo del lado contrario. Esta brochita que estoy usando es de la marca de Luxie y es en el número 150. Es muy pequeñita y es perfecta para difuminar los correctores que apliquemos ya sea en el rostro o en el párpado móvil. Ok, ahora sí ya quedamos con los ojos de mapache, se ve bien raro, yo lo sé. Pero bueno, ahora vamos a empezar con la paleta de sombras y aquí tengo la paleta de ColourPop, que esta paleta me encanta muchísimo. Es muy bonita y aparte de que trae colores súper bonitos, vean qué preciosa está, trae tonos neutrales y también trae algunos colores muy bonitos. Y para este maquillaje vamos a estar usando los tonos neutrales y para finalizar vamos a estar usando estos tonos verdecitos. Pero bueno, vamos a comenzar con el primer color y nos vamos a ir por este. Esta paleta tiene una pigmentación tan bonita y aparte de que pues es una paleta muy económica de la marca de ColourPop, vamos a comenzar con este primer color llevándolo en la cuenca de nuestro ojo. La vamos a encerrar completamente, así que vamos a estar depositando y al mismo tiempo vamos a empezar a difuminar. Ok, y vean qué bonito se ve el color, se ve súper bonito, muy muy bien pigmentado. Es un colorcito ladrillo y la verdad me encanta ese tipo de colores. Ahora vamos a pasar a hacer lo mismo del lado contrario, sobre toda la cuenca, un poquito más arriba de la cuenca. Y empezamos a difuminarlo bien. Ahora me voy a pasar con otro colorcito y voy a estar tomando este. Ay, tengo una comezón en la nariz. No sé qué me está dando alergia o si sea el polvito de las sombras, pero no aguanto la nariz. Ok, pero bueno, con una brochita de barrilito para difuminar, voy a tomar este color y vamos a empezar a dar profundidad sobre toda la cuenca de nuestro ojo. Empezamos a depositar y al mismo tiempo difuminamos. Estos colores me encantan porque la fórmula de esta paleta hace que las sombras se adhieren súper bien, no quedan parchosas y vean qué bonitas se están viendo, me encantan. Y aquí ya depende de cómo quieras ir trabajando tú la profundidad, si lo quieres muy muy marcado puedes agregarle un color más oscuro, pero si lo quieres dejar como una intensidad media puedes nomás dejarlo con esta sombra que estoy aplicando. Yo creo que para esta ocasión lo voy a dejar con esta sombra y ya después aplicamos la sombra que va a ir en el párpado móvil. Ok, como pueden ver ya adelanté en este ojo el proceso del cut crease, pero si ustedes pueden notar este corte que es muy diferente a los cortes comunes que nosotros siempre vemos, este corte es un poquito corto de la parte de inicio y cuando sube, sube como un tipo montaña, o sea, no sé si me explique bien, pero sube de esta manera y luego baja.
y se pierde ahora sí casi al final de nuestro párpado móvil. O sea, tiene una forma muy diferente esta técnica o esta tendencia. Y la verdad, no sé, a lo mejor como ya estoy muy acostumbrada al otro tipo de cortes, se me hace un poquito raro, pero vamos a ver el resultado ya cómo va a terminar, ¿no? Así que voy a pasar con el mismo corrector. Una brochita súper delgadita para aplicar el corrector y hacer mi corte. Voy a empezar a aplicar este corrector aquí. Y vamos, ay, ojalá y me salga igual, porque la verdad sí tiene una forma media rara. Hay que respirar antes de comenzar y ahora sí hacerlo. Tomen su tiempo, no hablen. Ok, aquí ya voy subiendo. Ahorita podemos perfeccionar, pero aquí voy subiendo. Vamos subiendo, subiendo. Déjenme tomar un poquito más de corrector en la puntita. Y ya que subí aquí, bajamos. Ay, chicas, la verdad sí tenía miedo porque, ay, no, dije, no me va a salir igual. Y ya una vez que manchemos, ya no hay vuelta para atrás. Ok, ahora sí voy a empezar a rellenar. Igual manera podemos limpiar con un cotonete y agua micelar, pero lo voy a estar haciendo yo con el corrector, porque de todos modos la sombra que voy a poner a lo mejor va a ser una sombra cafecita, entonces no hay ningún pendiente. Y ahora sí ya vemos si está bien, si hace falta corregir algo. O sea, se vale equivocarse, ¿ok? No a la primera nos va a salir. Pero si nos llega a salir, pues ya, qué suerte. Bueno, yo siento que me faltó un poquito a mí. O sea, esta es la primera vez que yo lo hago. Pero no importa, vamos a empezar a corregir. Aquí yo siento que me faltó subirle un poco. Entonces voy a tomar un poquito más de corrector. Y lo que voy a hacer es subir la montañita. Sigo con la comezón en mi nariz. Voy a terminar con la nariz bien roja. ¡Ah! Ok. Vamos a pasarnos ahora con el siguiente color que vamos a aplicar en el párpado móvil para sellar el corrector. Y me voy a ir por este tono. Con una brochita planita de cabello sintético vamos a estar aplicando este colorcito en todo el párpado móvil donde aplicamos el corrector. Así que con este vamos a sellarlo muy bien a golpecitos y también lo bajamos sobre la parte externa. De hecho es un color muy bonito, estaba indecisa por cuál color llevar al párpado móvil, pero me decidí por este, no sé, siento que se ve bonito. Ok, quise ver cómo se iba a ver estos productos, porque ese es el tipo de delineado que viene con esta tendencia. Y es un delineado con unos brillitos tipo, como unas formitas, por ejemplo unos hexágonos. Y yo por aquí tengo estos en un tono plateado. Ay, se me cayeron. Y también tengo estos en un tono azul. Quería como algo verdecito, ya que mi blusa que me puse tenía verdecito. Y es el color que vamos a estar aplicando debajo de nuestras pestañas inferiores. Pero no encontré uno así. Así que hice con esas dos. Y aquí está más o menos el delineado. Estoy como que entre sí y entre no, siéndoles muy sincera, no sé si de verdad me vaya a gustar al último ya que termine todo lo completo. Pero pues bueno, voy a decirles cómo más o menos yo lo hice para que ustedes también sepan cómo lograr hacer este tipo de delineados. Lo primero que tomé, porque yo quería como que darle un poco al colorcito verde, fue que encontré este labial líquido de la marca de Wet n Wild. Es en un tono holográfico, si lo pueden ustedes ver por ahí, se ve como verdecito, moradito, no sé cómo lo voy a captar la cámara, pero es un lip gloss, ya, es un lip gloss. Y con este voy a tomar un poquito aquí en mi mano, que quede bien rellenado de este lip gloss. Si no tienen este lip gloss, pueden utilizar cualquier otro que ustedes tengan, pero que sí sea súper pegajoso. A mí, yo la verdad no soy muy amante de usar estos lip gloss en mis labios porque se me hacen súper pesados y muy pegajosos. Entonces los tenía ahí guardados, así que este me funcionó para esta técnica. Pero de igual manera, si no tienen un gloss tampoco así como que esté bien pegajoso, lo que pueden usar es un pegamento para pestañas que sea transparente. Ahora voy a pasar con los plateaditos que les enseñé. Y estos los vamos a empezar a aplicar así, vean, se adhieren súper bien y le doy golpecitos. Y ya después me voy por los azules y los voy encimando. Ok,
que quede un poquito grueso este delineado, porque lo que queremos es de que se noten estos brillos. Y vean, así es como va quedando. Pueden ustedes agregarle más si ustedes quieren. Vean, ay, se ven bien bonitos. Sí me gusta cómo se ve, pero no sé, ocupo de ver todo este maquillaje ya terminado para ver cómo luce con las pestañas. Ok, ya me apliqué mis pestañas postizas. Estas son en el estilo Queen de Melina de Pestañas. Ahora voy a tomar este lápiz en crayón de la marca de Wet n Wild en un tono verde y lo voy a llevar en toda la línea de agua. Y después nos pasamos con el siguiente color y me voy a ir por este. Y con este vamos a empezar a difuminar este crayón muy pegadito sobre las pestañas inferiores. Vean, así más o menos les va a quedar. Pueden ustedes ponerse cualquier otro color que ustedes prefieran. Yo decidí este verde porque, como les digo, mi blusa trae poquito verde, entonces quise combinarla. Ok, ahora voy a aplicar máscara de pestañas en las pestañas inferiores. Unas dos o tres capitas. Ok, ya pasando con el rostro, voy a comenzar a aplicar un primer y voy a estar utilizando este de Ofra. Voy a aplicar unas cuantas puntitas en mi rostro. Este es súper bueno, te ayuda a hidratar la piel y aparte que te la deja bien, bien refrescante. Tiene un aroma a pepino, súper rico. Y voy a empezar a difuminarlo en todo mi rostro. Y ahora, como base de maquillaje, voy a estar utilizando la Super Stay de Maybelline. Y el tono que yo utilizo es el 118 Light Beige. Y con esta brochita de Sigma voy a difuminarla sobre todo mi rostro. Vean, la base de maquillaje es súper bonita. Me encanta mucho porque cubre muy bien, tiene muy buena cobertura. Y pues es una base de farmacia que la verdad es súper, súper buena. Ok, ya que difuminé mi base de maquillaje, ahora lo que voy a estar haciendo es un contorno, ahora sí en crema o líquido. Y voy a estar utilizando este corrector de la marca de Juvia's Place y este es en el tono 13. Voy a estar marcando un poquito esta área, la frente también y un poco la nariz, que quede bien derechita las líneas. Y con estas brochitas de la marca de Café Valtierra vamos a empezar a difuminar este corrector solamente a golpecitos y llevándolo hacia arriba. Vean, es un corrector que se trabaja muy bien al momento de difuminarlo. Este color no queda muy marcado como ustedes lo pueden ver. Es un tono entre dos o tres tonos más oscuro que mi tonalidad de piel. Me gusta porque así puedes ir trabajando tú la intensidad que le quieras dar a tu contorno. Pero como lo quiero dejar un poquito suave, vean. Se ve muy bonito. De igual manera haré lo mismo en la frente. Es muy suavecito, muy ligero. Tengo otro tono que es más oscuro y ese solamente lo utilizo cuando quiero que el contorno se quede muy marcado. Vean, así es como lo estoy difuminando yo de esta manera. Ya saben que yo casi no me gusta hacer el contorno de la nariz en crema o líquido porque me gusta que se vea un poco más natural. Pero con este tipo de corrector que no está muy fuerte, sí le deja ese efecto natural. Ahora vamos a pasar con el tono más claro y esto es para darle luz a nuestro rostro. Y voy a estar usando, ay, espérenme, déjenle cierro, ok. Este corrector de L.A. Girl y el tono que yo utilizo es el Parsley. Este ya está por acabarse, así que yo creo que ya es la última pasada de este corrector, vean. Lo voy a llevar de esta manera, también voy a llevar un poco en el recto de la nariz de la mitad hacia abajo y lo llevo un poquito hacia la parte externa. Hay que tener mucho cuidado porque ya hicimos nuestro contorno. También llevaré un poco en el recto de la nariz, un poco en el arco de Cupido y en el recto de la nariz un poquito. Y ahora sí con esta brochita empiezo a difuminar muy bien a golpecitos. Que quede muy bien difuminado. Aquí sobre la parte externa solamente le doy unas barriditas. Y vean, aquí ya nos está entrando el punto de luz. La verdad me encanta. Mi corrector no me puede faltar. Ya que te levanta la mirada, hace que tu rostro se vea un poco más perfilado. Y la verdad a mí me encanta cómo se ven los correctores muy bien difuminaditos. Ahora del lado contrario hacemos lo mismo. Y ahora sí, en el recto de la nariz con la misma brochita, muy suavemente, o sea, en solamente unos cuantos toquecitos, porque no queremos perder el corrector oscuro que aplicamos en los laterales. Vean, solamente así, unas cuantas pasaditas y vean. Ok, y ahora sí en el arco de Cupido,
Ahora sí, para sellar todo mi rostro completo, voy a estar usando en esta ocasión un polvo compacto de la marca de CoverGirl. Y aquí tengo este, como pueden ver ya está por acabarse, casi ya me llegué al fondo. Y el tono que yo utilizo en este polvo es el Classic Ivory en el número 710. Y con una brochita grande me voy a asegurar de sellar todo el rostro completo. Como es un polvo muy ligero, no me importa si sello también el contorno, ya que el polvo es súper ligerito, la verdad me encanta muchísimo. Ahora, para sellar lo que es mi contorno, voy a pasar con un bronceador y estaré utilizando este polvo compacto de Bisú, que es en el número 14. Ya saben que este es un polvo compacto, pero yo lo utilizo como bronceador. Y solamente le daré unos golpecitos encima de nuestro corrector oscuro. Vean, es muy bonito este color, me encanta. Me sellaré la frente y un poquito la nariz. Y ya de aquí nos pasamos en la papadita. Voy a regresar con el polvo compacto de Bisú y con esta brochita lo que voy a hacer es limpiar debajo de nuestro contorno, solamente para que no nos vaya a quedar como que el tono del bronceador y esto quede más perfilado. Ahora nos hace falta un rubor y voy a estar usando de la paleta de Urban Decay de la Cherry Collection. Aquí viene un rubor y vienen dos iluminadores, así que me voy a pasar por el rubor y después voy a usar el iluminador este. Y vean qué bello color, está súper bonito. Ok, ahora por el iluminador que les dije, la verdad no sabía ni cuál utilizar y vamos a empezar a aplicarlo. Bien, es un iluminador muy bonito, no es tan potente tal vez como otros que ya hayamos utilizado, pero se ve precioso, o sea, es muy muy bonito. Ok, mis chicas, pues ya aquí ya el resultado final de este maquillaje, de estas tendencias que andan ahorita mucho en internet y por todos lados. Espero que les haya gustado muchísimo este maquillaje, que lo hayan disfrutado. Déjame saber aquí en los comentarios qué tal te pareció este maquillaje, qué tal te parecen estas técnicas nuevas. Ya saben que ahorita hay muchísimas técnicas nuevas. Ustedes ya me han mandado varias fotitos que les realice algunos y poco a poco se los iré trayendo aquí al canal, pero espero que este les haya gustado muchísimo. La lista de todos los productos que estuve utilizando se las dejaré en la cajita de información y voy a tratar de dejarles los links directos por si alguna de ustedes le interesa comprarse alguno de estos productos. Y pues bueno, mis hermosas, antes de que se vayan, no olviden suscribirse a este canal y dejarme sus deditos arriba. Y pues bueno, mis hermosas, nos vemos para el próximo video. Bye.